Humberto es de la calle Frena en Seco a Gustavo Petro. No podemos confundir lo que pasó en 1991 con la discusión actual. El senador le dijo al presidente que si quiere un cambio constitucional debe tramitarlo por el Congreso. El senador Humberto de la Calle paró en seco al presidente Gustavo Petro por su propuesta de convocar una Asamblea Nacional Constituyente como respuesta a la no aprobación de su paquete de reformas sociales en el Congreso. De la Calle dijo claro que él sí ve posible que se efectúen cambios a la Carta Magna aprobada en 1991, pero señaló que el camino para hacerlo es la vía legislativa y no la agitación en las calles. Evidentemente, existe la forma de reformar la Constitución por la vía de una constituyente, y eso en sí mismo no puede ser calificado como un acto antidemocrático. Pero me parece que no podemos confundir lo que pasó en 1991 con la discusión actual. Las diferencias son enormes, son muchísimas, aseveró el senador, declarado en la independencia. De la Calle le recordó al presidente Petro que lo que pasaba en 1991 es que Colombia había llegado al abismo, que la Carta de Derechos era insuficiente, que la paz estaba en un jaque que nos conducía muy cerca de la narcodemocracia, que era necesario generar procesos nuevos, que la tutela era un clamor ciudadano, que el modelo económico era suficientemente flexible para que los distintos matices cupieran en ese modelo. A ese catálogo de escenarios que sucedían en 1991, el congresista agregó, y sobre todo lo que allí surgió fue la necesidad del consenso, y eso se reflejó en la triple presidencia de la Asamblea Nacional Constituyente con un asiento para el M-19. En la actualidad solo el presidente Petro y quienes lo acompañan en el Congreso están hablando de constituyente. El senador de la Calle habló del discurso que dio el presidente Petro en la tarde del viernes 15 de marzo en Cali, desde donde anunció su propuesta de realizar una Asamblea Nacional Constituyente en medio de un discurso a la minga indígena. Lo que se dijo Cali fue, si el Congreso no funciona, yo cambio las reglas de juego. Eso viola la esencia del Estado de Derecho. El Estado de Derecho no se compone solo de la agitación callejera. El Estado de Derecho no son solo los cabildos. No son el camino apto para reformar la Constitución, aseveró el congresista. Humberto de la Calle fue uno de los senadores que pidió dejar una constancia durante la plenaria del Senado de este lunes 18 de marzo para dejar clara su postura acerca de la iniciativa que está contemplando el Gobierno Nacional. En este también aclaró, la noción de constituyente primario ha sido validada en el constitucionalismo al momento en el que arranque un determinado sistema. Pero el constituyente primario no es una masa informe y permanente que está en las calles, en los territorios, exaltando el poder del pueblo. Todo proceso de cambio exige también un orden. El senador de la Calle dice que la propuesta del presidente Petro está poniendo en riesgo el equilibrio natural que existe de la multiplicidad de poderes. Yo sí tengo que lamentar el discurso del señor presidente en Cali, porque lo que estaba haciendo era reemplazar la Constitución por el régimen callejero permanente. Asimismo, le digo al jefe de Estado, en el 91 todas las fuerzas políticas se unificaron alrededor de la constituyente. Desde la séptima papeleta surgió un movimiento en el que todos los candidatos anunciaron su apoyo a la constituyente. Eso no fue lo que ocurrió en Cali. Más allá de lo jurídico, en lo político acá lo que hay es un cambio de rumbo. Aquí surge un nuevo riesgo. Finalmente, el congresista llamó la atención sobre que la iniciativa del gobierno Petro está poniendo en riesgo el equilibrio natural que existe en la multiplicidad de poderes.